estuvimos hablando, ¿no?, de todo lo que está pasando con el dengue, la vacuna, etcétera. Y para hablar de esto, que ya está en conexión telefónica con nosotros, el doctor Adrián Díaz, él es biólogo, director del laboratorio de arbovirus del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, creo, para hablar de la epidemia y del dengue, a quien ya podés saludar. Adrián Díaz. Adrián Díaz, ¿qué tal? Leo Copretti, saluda en la mañana al Rebelde, buen día. Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá con Elisa de Machado y Francisco Arguello en la mesa de 7.0. Bueno, por supuesto, como todo el mundo, preocupado por el tema del dengue. Primero me gustaría preguntarte si nos podés enseñar si esto es una epidemia y qué quiere decir que sea una epidemia. Bueno, epidemia, cuando hablamos de epidemia estamos hablando de un aumento, de un incremento significativo en el número de casos comparados con lo que se llama el canal endémico, ¿sí?, que es el número esperado de casos registrados durante los últimos 5 años, ¿sí? Claro. El dengue en Argentina tiene una actividad o un patrón epidemiológico de epidemia, es decir, que hay ciertas épocas del año donde el número de casos aumenta, y eso se da porque el virus todavía no está instalado de manera endémica en Argentina, sino que se introduce todos los años. Sin embargo, las últimas tendencias que estamos viendo podrían indicar que va camino hacia convertirse en una endemia, en una endemicidad, digamos. Claro. Y esto es lo que preocupa por la cantidad de casos que estamos viendo, y que cada vez son mayores. Y con respecto a la cifra de los últimos años, ¿esto se pudo haber prevenido? ¿Era esperable o son avatares que suceden? No, era esperable porque, digamos, nosotros tengamos en cuenta que para que circule el dengue tienen que estar humanos y mosquitos, que sí, es el vector. Claro. Bueno, ese vector, ese mosquito, el Aedes aegypti, se reintrodujo en Argentina, o sea que hubo una etapa en Argentina donde ese mosquito se había eliminado, se reintroduce en Argentina en el año 1986. Se lo detecta por primera vez en la provincia de Misiones. Desde ahí, el sector científico, digamos, que se dedicaba a la entomología médica, cuando detectan por primera vez, denuncian la presencia del vector y denuncian también los riesgos para la salud de que se vuelva a reintroducir ese vector. Claro. No se hizo mucho al respecto, como vemos, y en la actualidad, de haber estado solamente en Misiones, ahora está en casi todo el territorio argentino y llega hasta las provincias de La Pampa y Neuquén, cuando antes solamente llegaba hasta Buenos Aires y Córdoba. Claro. ¿Sí? Entonces hay una problemática que ha ido avanzando, se ha empeorado, porque después de que se introduce el vector, empezó a introducirse el virus. Y claro, antes el virus solamente estaba en Salta y después todas las provincias empezaron a notificar, no solamente que notificaban la presencia de casos que no eran autóctonos, sino que ya empezaban a notificar casos de circulación autóctona del virus. Claro. Eso es lo que complejiza todo. Y bien, y ahora el tema vacunas. ¿Podemos hablar también de vacunas? ¿Son efectivas? ¿Hay que aplicárselas? Hubo mucha discusión, el gobierno se niega a introducirlas en el calendario, dice que no le corresponde, esto es probable que sea así, pero tampoco hay una campaña desde el gobierno que nos ayude a clarificar el tema. Sí, la comunicación del gobierno fue un poco confusa al principio. El primer mensaje oficial que larga el gobierno a través del vocero, cuando dice que no había datos suficientes y que no se sabía si la vacuna era segura y eficiente. Eso es algo que no es así. La vacuna que está en evaluación ahora y que se ha autorizado en Argentina, o sea, la ANMAT el año pasado la autorizó
por eso esa vacuna está disponible comercialmente en Argentina. Sí. Es la vacuna desarrollada por el laboratorio Takeda. Bueno, esa vacuna cumplió el estudio de fase 3 con los resultados de a los 2 o 3 años de haber terminado el primer periodo, digamos, de evaluación. Se demostró que era una vacuna, que es una vacuna segura y que genera niveles de protección elevados y aceptables para los serotipos 1 y 2, ¿sí? Que para esos dos serotipos de dengue protege por encima del 80%, pero para los serotipos 3 y 4, dengue 3 y dengue 4, la protección es menor pero aceptable. ¿Sí? Claro. Esta inmunización para serotipo 1 y 2, ¿en cuánto tiempo se da a partir de que se aplique la vacuna? Bueno, la mayor protección, los niveles mayores de protección se dan con una segunda dosis suministrada a los 3 meses de la primera dosis. Sí. ¿Sí? Sin embargo, hay evidencia de que la primer dosis ya genera también un nivel de protección. Pero el mayor se genera con la segunda dosis a los 3 meses. Algunos hablaban de una efectividad a los 15 días del 85%. Esto no es así. Sí, puede ser que hay que ver de quién están hablando, porque el estudio también separa a personas que son seropositivas, es decir, personas que ya han tenido dengue. Claro. ¿Sí? Claro. Y personas que nunca habían tenido dengue. De hecho, los niveles de mayor protección ocurren en ese grupo, en los grupos que ya habían tenido dengue. Ah. En ese grupo los niveles son elevados y protegen contra los 4 serotipos. Claro. Lo que sí es una vacuna que todavía, por ejemplo, recién el mes pasado, o sea, perdón, en febrero, se publicaron los resultados de la vacuna haciendo un seguimiento de los 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces es una vacuna, todas las vacunas nuevas siguen bajo evaluación porque se requiere de un tiempo para ver cómo funciona en la población. Lo mismo que ha pasado con el COVID, sino que esta vacuna tiene mayor tiempo de desarrollo y ha sido más evaluada por el contexto que las vacunas de COVID, que tuvieron que ser evaluadas un poco más rápido, digamos. Claro, muy rápido. ¿Y usted recomendaría entonces la aplicación de la vacuna? Mira, la vacuna, cumple los requisitos de ser segura y de ser eficiente, y en el contexto epidemiológico actual de Argentina, donde los serotipos dominantes que circulan es el 1 y el 2, no habría ningún inconveniente en que esté disponible y que la pueda cubrir el Estado. ¿Sí? Claro. Probablemente se pueda analizar y decir, bueno, porque también tengamos en cuenta esto, los laboratorios, o sea, Brasil, por ejemplo, que ya la incluyó como una campaña obligatoria de vacunación por parte del Estado, está teniendo 3 millones de infectados, pero solamente pudieron conseguir 500.000 dosis. Ah, ¿sí? Claro. Entonces, también los laboratorios tengamos en cuenta esto, que La problemática del dengue no es de Argentina, ni siquiera es de América, o sea, es de todo el mundo. Uh-huh. Y lo que es Asia y América del Sur son las regiones con mayor cantidad de casos en este momento. Claro. Entonces, aprovecho porque su conocimiento seguramente es mayor. ¿Cuál es exactamente lo virológico de este mosquito? ¿Qué es lo que hace que uno se enferme? ¿Qué contagian, digamos? No entiendo la pregunta. Claro, digo, ¿cuál es el mosquito? ¿Qué sería lo negativo del contagio? ¿Qué es lo que produce? Digo, no los síntomas, sino digo, ¿por qué el mosquito introduce esta enfermedad a los humanos? Ah, bueno, no se sabe todavía, o sea, no se sabe qué es lo que hace que el virus dengue, por ejemplo, pueda infectar al mosquito y pueda utilizar a la Aedes aegypti como vector, ¿sí?
el virus, cuando ingresa al mosquito, ingresa por el intestino, o sea, ingresa por vía oral cuando ingiere sangre. Cuando está en el intestino, ¿en la sangre de quién está el virus ese? Del humano. ¿Y cómo llegó a la sangre? El humano, la persona, digamos, que tiene virus en la sangre, funciona como fuente de infección, porque amplifica el virus, ¿sí? ¿Y por qué ese humano se contagió con ese virus? Y el humano se contagió por un mosquito infectado. Así es el ciclo de transmisión. Claro. Ese es el ciclo de transmisión. ¿Qué fue primero? Bueno, por lo general, si yo estoy en una población, para estos virus, el humano es el principal dispersor del virus. Sí. Es decir, cuando viene un humano sin síntomas, pero que tiene virus en la sangre, llega a una población, a un lugar donde hay mosquitos, bueno, ese mosquito me pica, y si yo tenía virus en sangre, infecté a ese mosquito. Y así se inicia el ciclo. Claro. Y también hay que decir que es un tipo de mosquito, no todos los mosquitos. Claro, es el Aedes aegypti, que es... Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta, porque ahora están poniendo mucho foco a la vacuna. Pero bueno, la vacuna nos va a proteger contra la sintomatología, contra el impacto que tiene el virus dengue en nuestro organismo. Pero si nosotros nos olvidamos del mosquito, el Aedes aegypti es capaz de transmitir más de 50 virus. Entonces, nosotros decimos, bueno, listo, yo estoy inmunizado contra dengue, no me voy a enfermar de dengue. Pero si sigo teniendo el mosquito, va a venir el Zika, va a venir el chikungunya, y otros tantos virus que todavía no son un problema, pero que si nosotros seguimos manteniendo las condiciones ecológicas para que estos virus puedan introducirse en los sistemas urbanos, van a emerger en cualquier momento. Esa posibilidad siempre está latente. Y encima hay que sumarle a lo persistente que son los mosquitos, ¿no? Si los mosquitos son persistentes, primero porque el humano le da a los criaderos, bueno, los mosquitos también se adaptan a los criaderos artificiales, y por otro lado el calentamiento global. Claro. O sea, estamos teniendo regiones del país que antes tenían un invierno, ahora ya no hay un invierno. Claro. Y eso ha hecho que el mosquito circule todo el tiempo, y eso hace que también el virus circule todo el tiempo, todo el año. Y a pesar de eso, doctor, ¿a usted le parece que esta vacuna debería darse de manera preventiva en alguna época puntual del año, o ya cuando se pueda, se da la vacuna? Mira, las vacunas están desarrolladas, están diseñadas para países que tienen circulación endémica, es decir, que tienen circulación del virus todo el año. Claro. O sea, no habría un, o por lo menos todavía no hay una recomendación para que digan, no, aplíquenla durante el invierno, que es cuando no hay circulación viral. No hay una cuestión lógica que diga, no la apliquemos cuando hay circulación viral. Claro. Porque están recomendadas para esos lugares que tienen una carga de viral muy alta del virus en la población y constante. Y con respecto a, es cierto que hay horarios donde el mosquito interactúa más, que son mosquitos distintos, más pequeños, ¿esto se puede catalogar? Sí, el Aedes aegypti, comparado con otros mosquitos, por ejemplo, bueno, usted es de Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, en Buenos Aires ahora estaban de vuelta experimentando una nueva ola de la mosquitada de Aedes albifasciatus, ¿sí? Que son estos mosquitos que generan estas nubes con millones de mosquitos que pican todo el tiempo, todo el día. Bueno, si yo comparo el Aedes albifasciatus, el tamaño de Aedes albifasciatus, con el Aedes aegypti, es mucho más grande el Aedes albifasciatus. Sí. Claro. En enero hubo también desde enero hay una gran cantidad de mosquitos. Lo tuvieron en diciembre, después enero, y creo que en marzo ahora estaban experimentando de vuelta. Estas lluvias no ayudaron para nada, supongo yo.
No, no, estas lluvias van a seguir empeorando el panorama de la abundancia de mosquitos. Uh-huh. Y la temperatura, doctor, que tampoco... Entonces lo que se puede recomendar es, bueno, lo que se recomienda habitualmente con respecto a no propiciarles lugares para que se reproduzcan, nazcan y crezcan, y también que haya, uh-huh, una campaña por parte del gobierno. ¿Esto sería pedible para las autoridades, peticionables? Sí, lo que tiene que hacer el gobierno, y que las recomendaciones internacionales para gestionar estas problemáticas, es una gestión integral. Es decir, que desarrollemos la mayor cantidad de herramientas para poder atacar el problema en distintos puntos. O sea, que tengamos herramientas para poder combatir el Aedes aegypti. Desarrollar herramientas que permitan combatir el virus. Bueno, desarrollamos una vacuna. Sí, ya va, sí. Podemos, con eso vamos a poder disminuir el impacto del dengue en la población. También tenemos insecticidas, tenemos larvicidas. Bueno, apliquemos de manera correcta esos insecticidas, esos larvicidas. También tenemos la actividad del descacharrado. Limpiemos, eliminemos, claro, la mayor cantidad de criaderos. Sí. Lo que pasa es que los gobiernos... ¿Son recomendables también las fumigaciones? Las fumigaciones son recomendables siempre y cuando haya... que se haya certificado la circulación del virus. Antes no. ¿Sí? ¿Y esto por qué se hace? Para evitar usar, sobreutilizar el insecticida y que de esa manera se genere resistencia en las poblaciones naturales. Interesante. Entonces, y además eso, las fumigaciones tienen que hacerse de manera correcta. Es decir, yo voy a pasar por el lugar, tengo que pasarla durante un periodo donde el mosquito adulto esté activo, ¿sí? Y además, claro, tengo que avisarle a la población de que voy a pasar por esa cuadra fumigando y que abran las ventanas y las puertas para que el insecticida ingrese a las a las casas, porque el mosquito está ahí. Esto no se hizo nunca. No, nunca se... Porque... como campaña, por lo menos. Sí, no, nunca lo había escuchado de esta manera correcta, como usted dice, doctor. Claro. Se tiene que hacer durante 3 semanas. Ah. ¿Sí? Es decir, en el barrio tiene que pasar durante 3 semanas, porque con el insecticida yo solamente mato el adulto, es un adulticida. Claro. Entonces, yo paso esta semana, ¿sí? Estoy matando los adultos que hay esta semana. Sí. Pero yo en el mismo lugar tengo larvas. Claro. Y huevos. Claro. Las larvas van a ser los adultos de la semana que viene. Claro. Entonces, la semana que viene tengo que volver a pasar para matar esos adultos. Claro. Y lo mismo va a pasar con los huevos. Los huevos de esta semana van a ser las larvas de la semana que viene y van a ser los adultos de la semana siguiente. Claro, por eso son 3 semanas. Exactamente. Claro. De esa manera yo voy controlando la población. Si no, no sirve de nada. O sea, yo maté los adultos esta semana y ya la semana que viene tengo adultos de vuelta. Claro. ¿Se puede decir que el año pasado hubo desidia por parte del gobierno con respecto a las políticas sanitarias también? ¿O es algo de este periodo? Yo no sé, no diría desidia. Yo lo que sí diría es que lo enfocan mal. No sé cuál es la causa, pero nunca, o por lo menos no conozco una ciudad grande de Argentina que aplique de manera correcta las recomendaciones para gestionar estas problemáticas. Porque, de vuelta, el problema, piensan que el problema es primavera, verano y otoño. ¿Sí? Claro. Y que se murió el mosquito adulto y se murió el problema. Y no es así. El mosquito es un organismo que tiene 4 estados de vida. Si yo me encargo de matar solamente un estado de vida, no estoy eliminando el problema. Entonces, el mosquito tiene huevo, larva, pupa y adulto. Claro. Con el insecticida, con el adulticida, estoy matando el adulto nomás. Claro. Claro, claro. ¿Sí? Con el larvicida mato la larva. La larva. Pero después me queda el huevo. Claro. Si yo no elimino los criaderos donde están pegados los huevos, el año que viene, con la llegada de la lluvia y con la temperatura, voy a volver a tener la misma población o más de adultos que tuve a fines del otoño. Claro, increíble. Entonces, bueno, ningún municipio... Que bregar,
porque se trabaje bien en las comunas, en las ciudades, y que lleguen las recomendaciones de parte de quien conoce como usted estos temas. Sí, eso es lo que siempre insistimos nosotros, la comunidad de investigadores que trabajamos en estos temas, que tratamos siempre bueno, ellos saben que nuestra misión también es generar conocimiento que se pueda aplicar para mejorar la calidad de vida. Doctor, lo aprovecho y lo corro un minutito del tema concreto por el que lo llamamos. ¿Qué opina de los recortes que se están haciendo, por ejemplo, en el CONICET? Y una tristeza muy grande y una vergüenza por parte de que el Estado no se haga cargo de invertir en ciencia, porque invertir en ciencia es invertir y en desarrollar la soberanía intelectual de un país, ¿sí? Y es evitar que estemos dependiendo de tecnología, de estar importando tecnología y de no tener una independencia de pensamiento crítica para poder resolver nuestros problemas, porque Argentina tiene problemáticas que no les interesa a otros países. Claro. Y por lo tanto también hay problemas que no les interesa a otras compañías privadas. Entonces, si el Estado no se hace cargo de esos problemas, nadie se va a hacer cargo, porque probablemente no sean problemas que generen un rédito económico. Claro. Usted dice que el mercado no va a solucionar los temas sanitarios de una población. Para nada, no, para nada. Claro. O sea, te doy un ejemplo. Hace poco tuvimos un brote de encefalitis de Quina del Oeste. Sí. Que sí. Se habrán notificado. Empezó en noviembre, claro. Y bueno, siguió. Bueno, ese es un virus que en Estados Unidos desapareció, está casi extinto, no hay circulación, ya no se lo vigila más, los laboratorios no producen más vacunas. Bueno, cuando reaparece este virus, todo el sector productivo de equinos y de rurales estaban como locos diciendo, bueno, paremos esto de una vez, ¿cómo hacemos para parar que este virus deje de matar a nuestros caballos? Bueno, no se podía conseguir vacunas. ¿Por qué no se podían conseguir vacunas? Porque ya no les interesa, no es redituable. Claro, entonces, claro. Si no hay un modelo público-privado, ¿sí?, que se encargue de estas problemáticas, lamentablemente no va a haber nunca un privado que se haga cargo de eso. Claro. Sí, por la lógica. Doctor, le agradecemos por su tiempo, por su conocimiento y por la buena manera de contarnos y explicarnos temas que desconocemos y que nos ayudan a pensar un poco mejor la calidad de vida que los argentinos merecemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias.